Axel Kisilov, exministro de Economía de Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y no sabe interpretar un simple gráfico. Veámoslo. Durante los primeros meses de gobierno de Javier Milei, la economía argentina no solo ha alcanzado un superávit presupuestario, sino también un superávit exterior, es decir, las exportaciones han superado a las importaciones. Esta situación en la que conviven el superávit presupuestario y el superávit exterior es lo que en economía se suele denominar superávits gemelos. En uno de los apartados específicos en los que la economía argentina ha logrado un superávit exterior es en la llamada balanza comercial energética, es decir, las exportaciones energéticas del país han superado las importaciones energéticas. Desde un punto de vista económico, lo que puede ser importante para estabilizar el valor del peso es que el conjunto de las exportaciones superen al conjunto de las importaciones, no que en algunas categorías en concreto, por ejemplo, la balanza comercial energética, exista un superávit. Si existe un déficit comercial energético que es más que compensado con el superávit comercial de otras partidas, de otros bienes, pues entonces el conjunto de la economía argentina acumula igualmente reservas en dólares que permiten la estabilización del valor del peso. Sin embargo, a esta balanza, a la balanza comercial energética, hay algunos economistas y hay algunos políticos que le conceden una enorme importancia porque de alguna manera vendría a reflejar la autosuficiencia energética esos políticos que suelen otorgar mucha importancia a la autosuficiencia energética a la no dependencia energética del exterior suelen ser políticos nacionalistas o mercantilistas como pueda serlo el peronismo o el kirchnerismo políticos que han defendido durante toda su vida la necesidad de establecer aranceles proteccionistas alrededor de la economía argentina justamente para alcanzar un superávit exterior justamente para que el conjunto de Argentina y cada una de las industrias de Argentina consiga exportar más de lo que importe. Así que ya os podréis imaginar que a estos políticos y a estos economistas mercantilistas que se han pasado hiperregulando, hiperinterviniendo en la economía argentina durante décadas para alcanzar lo que Javier Miley ha conseguido en sus dos primeros meses de gobierno, el hecho de que la economía argentina haya registrado un superávit exterior y, más en particular, un superávit comercial energético durante los primeros meses de gobierno de Javier Milei, este hecho les ha sentado a cuerno quemado. Porque no penséis que una balanza comercial energética con superávit es algo típico, es algo común dentro de la economía argentina. Como podéis ver en este gráfico, en los últimos 12 años solo se ha conseguido en dos momentos. Por un lado, durante la crisis del COVID, cuando la economía argentina se paralizó. Y la segunda vez en que se ha conseguido durante los últimos 12 años ha sido ahora. Ha sido durante el periodo del ajuste presupuestario de Javier Milei para estabilizar la situación financiera del país, que ha tenido como efecto colateral reducir el sobregasto interior y, por tanto, posibilitar un saldo exterior positivo. Pues bien, imaginen a un kirchnerista de esos que están siempre repitiendo que Argentina tiene que conseguir la autosuficiencia energética y que vea que esta autosuficiencia energética, tal como la definen ellos, se ha alcanzado en apenas unos meses con el gobierno de Javier Milei. Cabía suponer que no les sentaría demasiado bien, pero no que les sentaría tan mal como para que se les nublara el entendimiento. Y si no leamos el tweet que ha publicado en su cuenta personal. Axel Kisilov, exministro de Economía de Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. El presidente Milei retuiteó este gráfico. ¿Se preguntó Miley por qué dejó de crecer el déficit comercial energético? Es clarísimo, porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner recuperó YPF, que un gobierno privatizador como el actual había extranjerizado habilitando así su vaciamiento. Es decir, que de acuerdo con Kisilov, el superávit comercial energético no es mérito de Javier Milei, ¿cómo le van a reconocer los peronistas algún mérito a Javier Milei? No es mérito de Javier Milei, sino que es mérito de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y él mismo como ministro de Economía nacionalizaron YPF en el año 2012. Pero claro, acudiendo al gráfico que está comentando Axel Kisilov, uno se plantea cómo ha podido llegar a esa estrambótica conclusión. Dibujemos en el gráfico la fecha en la que se nacionaliza IPF: abril del año 2012. ¿Qué sucede a partir de abril del año 2012? Pues que el déficit comercial energético de la Argentina se dispara. Cuidado, no estoy diciendo ni dejando de decir. Que el déficit comercial energético se disparara como consecuencia de la nacionalización de IPF. Pero desde luego, la nacionalización de IPF coincide en el tiempo con un incremento gigantesco del déficit comercial energético, no con la reversión del mismo hacia el superávit comercial energético. Entonces, ¿cómo puede decir que el actual superávit comercial energético es mérito? De haber nacionalizado IPF en el año 2012, que es justamente cuando se comienza a disparar de manera escandalosa el déficit comercial energético. Pues una de dos. O Axel Kisilov, el autor material de la expropiación de IPF, por la cual, por cierto, Argentina acaba de ser condenada por los tribunales estadounidenses a pagar una gigantesca deuda de 16.000 millones de dólares, ahí es nada. O bien Axel Kisilov, autor material de esta chapucera expropiación de IPF, no sabe leer un gráfico, quizá crea que esas barras rojas hacia abajo con valores negativos son el superávit y que en cambio las barras verdes hacia arriba con valores positivos son el déficit. O bien Axel Kisilov no sabe interpretar este gráfico tan sencillo, o bien simplemente está mintiendo con absoluto descaro a su audiencia, porque confía en que su audiencia no sepa interpretar este gráfico. En el primer caso, que él no sepa interpretar este sencillo gráfico, su tweet no diría mucho a favor de sus conocimientos económicos. En el segundo caso, que esté manipulando, pero que piense que los suyos no van a detectar la manipulación y la grotesca trampa que ha perpetrado en este tweet, el tweet no diría demasiado de la consideración que tiene hacia los suyos. En definitiva, que el peronismo está nervioso ante la agenda reformista de Javier Milei. Axel Kisilov podría haber adoptado otra estrategia más razonable, haber dicho que el actual superávit energético en la Argentina es consecuencia de haber deprimido demasiado la actividad económica como consecuencia del ajuste fiscal que está realizando Javier Milei para estabilizar la situación financiera fiscal del país. Y si hubiese hecho esa interpretación, habría sido una interpretación correcta. Incompleta, pero correcta. Digo que es incompleta porque el ajuste fiscal que tiene que hacer hoy Javier Milei y que está deprimiendo la actividad económica del país es consecuencia del desorden financiero legado a Javier Milei por el gobierno peronista-kirchnerista que el propio Kisilov apoyaba. Pero en cualquier caso es cierto, como hemos explicado al principio, que el hecho de haber reducido el déficit público, haberlo convertido en superávit público, está detrás de una contracción del gasto agregado interno que ayuda a conseguir ese superávit exterior y también el superávit exterior energético. Pero en lugar de decir esto, el peronismo kirchnerista está tan nervioso que ni siquiera son capaces de interpretar correctamente un gráfico de colorines. Si en estos momentos ya están tan perturbados, ¿qué sucederá con ellos si en los próximos años se estabiliza la inflación y Argentina comienza a crecer de manera sostenible y saludable? Relájense un poco porque tanta acumulación de bilis no puede ser bueno.